esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será. Un pinto galopa eterno, prendido en nuestra memoria, el sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están, burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras, palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, cansado en el final, ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Es esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, está dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. En el desarrollo de hoy lo vamos a tener una muy linda actividad de jineteada que se está desarrollando aquí en el predio de la Sociedad Criolla por la Tradición, que está cumpliendo sus 75 años. Y también le tenemos los informes especiales de los hipódromos de Las Piedras y Maroñas, en la voz de nuestro corresponsal Cristian Sandoval, el relator de la tribuna, con informes especiales desde esos hipódromos. Esto es lo que tenemos básicamente en el desarrollo de nuestro programa. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Se disputó la reunión número 16 en el Hipódromo de Las Piedras correspondiente al 21 de abril del 2018. Un total de 7 competencias animaron la jornada canaria que comenzó a las 15 horas con 15 minutos. La última se disputó a las 17 horas con 45 minutos. La base fue el preferencial junto a departamental de Canelones, que fue sobre la distancia de 1.100 metros, donde fueron de la partida todos los anotados. A continuación, en Tiempo de Hípica, vamos con el relato y las imágenes del preferencial junto a departamental de Canelones, disputado aquí en el Hipódromo de Las Piedras. Preferencial Junta Departamental de Canelones. Sale limpito por dentro Capanga, hace correr y pone dos cuerpos de ventaja, lo va a decir rápidamente abierto el tordillo Gamo, cuerpo y tres cuartos en la tercera ubicación de Dancer, a la cabeza programado, pescuezo abierto corre el Granico, pasa al tercero cuarto de Dancer, quinto programado el pescuezo Blumí, último 6.50 de carrera, adelante adentro Capanga, el pescuezo de ventaja lo sigue Gamo, tres cuartos de cuerpo con el Nicolás, tercera ubicación, cuarto Blumí, quinto adentro Dancer,
sexto, el pescuezo abierto, corre el número 5, Rey Víctor Uso, tres cuartos de cuerpo programado, los de la sexta preferencial, junta departamental de Calderón, vuelcan en todas, en su ingreso, a la recta final, 300 para Lico Chaparaíto, Pedro Palos, Capanga es el puntero, intenta la disparada, dos cuerpos en medio, todo de ventaja, al segundo puesto, vamos, a la cabeza Urubí, al pescuezo Rey Victorioso, faltan 120 para Lico, por dentro Capanga, volando como un avión el 5, Rey Victorioso pasa abierto de largo, tira ventajas apreciables sobre el 2, Urubí que descuenta el segundo puesto, al 5, Rey Victorioso cruzado el disco. Tiempo de hípica será. Palmitas siempre, palmitas. Lunes 30 de abril, martes 1 de mayo de 2018. Palmitas, capital nacional de la jineteada y de la cumbia. Las actividades comienzan el lunes 30 de abril en el ruedo Arturo Coban. Por la noche, el gran festival de la cumbia. Y el martes 1 de mayo, como siempre, más de 200 montas en el día por más de $1,000,000. Se destaca la rueda en pelo por un auto 0 kilómetro al primero. Predio ferial, el mayor del interior de la República. El asado con cuero con el sello palmitense. Y el gran homenaje al bagual de la leyenda, al mayor reservado de los últimos tiempos en la República Oriental del Uruguay. El cuervo de los Correa en Palmitas recibe el homenaje. El bagual que supo hacer grande la fiesta. Palmitas, siempre palmitas. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos, bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Bottinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión
Nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, departamento fértil. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Saúl Isabelino Iturriaga y su estud Atenas de Soriano. Eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su Trattoria El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Trattoria El Quijote y Estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia del pago donde nació la patria. Ahora Mercedes tiene una estación de servicio a la altura de las exigencias internacionales. Estación ANCAP Radial Mercedes Limitada. Amplio estacionamiento y disponibilidad de varios surtidores. Minimercado con artículos de primera línea. Cafetería en cálido ambiente. Cajero Banred. Estacionamiento para camiones, para el agricultor, transporte de combustibles a Chacra. Y como siempre también los espera en su clásica esquina de Colón y Rodó, en pleno centro y ahora con la gran promoción de aditivos WINS. Con la carga de 1,000 pesos de combustible o con la compra de un aditivo participás de un sorteo de un viaje a Natal para 2 personas y 4 motos Baccio 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Estación ANCAP en sus 2 ubicaciones, en plena semipeatonal y Radial Mercedes, 2 puntos estratégicos de la ciudad. Tiempo de hípica será. El hombre de Urano, bien sentadito, el paisano picoteando abajo también le cuida. Si roja el animal, perchito arriba, bien sentado, apotogarra los tiempos. Tiempo de 10 segundos, se va el Cacamorro, el campeón de Caña Nieto este año 2018. Salió arriba el gateo, bajo, cobra potro besaco, se abalanza, martilla el potro ateo. No me le afluje los jineteos, Cacabejo en la costa de Río. María Valencia y martillazo, el ponchito en el aire, fantasía, tiempo. Tiempo de jinetear y tiempo de aplauso. Espanta el caballo que apacá el campo. No quiere transportar el jinete con el símbolo y así sí lo va a echar la vuelta al aplauso de la gente que está en este agreste ruedo de la sociedad criolla por la tradición, conmemorando su 75 aniversario. Despliega el símbolo patrio sobre las costas del Río Negro, las que nacen las gran tierras de la sirena, estas aguas que así van a dar causa con el río Uruguay frente a al río Paraná de la República Argentina. Y el Pepe Moreno contagia. Pepe Moreno, vuelta de honor, sociedad criolla por la tradición. En este monogroso
ovación, marco el público, todo el ruedo, al aplaudir de la gente, viene cerrando la vuelta atrás, muy buena faena, en el recado de entrar en un poco de pelo gateado que montaba el paisano. Nos vamos al palenque número... Yo el Papucho Vázquez, que fabrica escuelas y cuchillos, así está el paisano Panchito Blanco, toda la pureza, vivos azules, empuñan la mano... Fernando Morosini, pronto para alargar. Le pega el ganchazo, alto y aleja, esa escuela iba, se quedó al centro del campo, se agarraste las patas, se abalanza, no puede estar el paisano, lindo lo recorre, después a la punta de la pared se pone contra la cincha, siempre amortizando, todavía no suena la campana, faena cumplida. Faena cumplida para Fernando Morosini. Merece la del paisano el aplauso, ¿eh? Eduardo Artigas, grito de Asensio ya. Mercedes, el hombre de la 99, la escuela histórica del grito de Asensio. Pronto para largar. Michael Francia, jinete de tiempo de hípica, el hombre del barrio Jardines del Hipódromo de Mercedes. Querido amigo nuestro y bueno, también exalumno de la 99. Escuela Grito de Asensio. Más autorizarse la suelta 3, se autoriza, suena la campana. Suerte paisano, pega el trampazo al desatar del palenquero. Pegue el orquizazo que lo va a encontrar, no tengo duda. Al potro que está bien parado, firmó, salió patada, recula al potro, el paisano lo espolea cortito contra la cincha, recostando el alambrado. Corto viendo poquito y nada el animal. Allí pega unos manotazos, mortiza cortito, se sobra el paisano en todos los tiros. Ah, paisano, pasa el aparenador. Pero hombre seguro cuando saca, y al que saca el potro en esta ocasión, faena cumplida sin pena. Vamos arriba, Brian. Brian Mott. No me lo afloje, Brian, ¿eh? No, Belia. Pronto para alargar aquí en sociedad. Lo van a incentivar. Quirió ya por la traición. Ya me lo fierro a ver qué pasa. Bueno, unas saltitas zorrillero nomás da. Viste, se va en la vuelta, se va a ir sin pena ni gloria. Bueno, se baja el Brian. Qué lástima, ¿eh? Va igual que no dio para nada. Va a venir potro en la ropa. Ahí está, atención. Luis Pereira, todo pronto para largar. Pasó, pico para adelante, Tostado, sí señor. Se va por derecho y se va por derecho, punchando. Tiempo para Luis Pereira. Qué lástima, le falla otro buen jinete como Luisito. Enzo Tomasini, el de Río Negro, al palenque 2. Víctor Donjay. Ahí está el hombre del Pago de Sulchos, ahí está. Potro, bárbaro, se empieza a enojar, lo empieza el hombre a trabajar, se va en la vuelta, hocicando el animal contra el suelo, se levanta arriba con el ponchito y bien sentado, viene el tiempo. Tiempo de jineteadas para Víctor Dungay. Fue la faena de este paisano. Potro en la rondana es toda suya. Ay, palenque número 3, el potro de la rondana llega para Federico. Sonó la campana. Cristian Miranda, pronto para alargar. Va a cerrar los tacos con fuerza. Sí, la cierra con fuerza. De media vuelta, relegando un poquito la rienda. No quiere picar, no quiere picar. Lo envuelve el poncho el paisano. No quiere. Relega siempre la rienda. Suena la campana. Llega Pedro Portillo y saca. Anda muy bueno, León. Enzo Tomasini. Ahí está en el malacara. Bien parado, bien pisado. Pronto para alargar. Abre el paisano, la horquilla, se la cierra a los veritos para adelante, se le cortó bien y con la corta. Ahí cortó bien ligero por abajo de su rodillo, la firma la rienda. El ponchito lo cruza, no lo vuelve el paisano. Arrecosta la mano, suena la campana, saca Jacinto Aizaga. Va en Aquilo Santos, así está en casa. Aquilo Santos, el hombre de Paraje Pense. A un potro de pelo ruano que está el campeón 2018 de la sociedad nativista El Rincón, precisamente en el Basto Oriental. Promesa de una muy buena jineteada para este chiquirín de Paraje Pense, que anda muy bien, sin dudas, en el viejo recado oriental. Aunque el calor a veces, el sol cayendo con toda su fuerza, le va a impedir a la gente que lo aplaude a rodear. Al suelo Santos y brinda una buena faena. El paisano tiene condiciones. Todo pronto para salir bien pinchado. Siga partir, sacó Cobiar, porque lo va a jinetear, no tengo duda. Soy de Santa, sigue largando los palenqueros. Ahí se le va a Cobiar, contra el palo armado. Reviene la rienda, no quiere salir, no quiere salir. Se viene, se fue. Qué lástima. Una lástima, muy buen jinete. Con un bagual que falló totalmente. Emmanuel, el Bebo Magallanes de Palmitas. Vamos a ver, ahí está el Bebo Magallanes. Van en el Basto Oriental. Emmanuel, de los pagos de Palmitas. Ahí está el paisano, se lo van a incentivar un pillatar también al potro, le van a hacer correr el atador, atención señores, ahí está todo suyo, dijeron, ahí está el Bebo Magallanes, ¡ah, potro, vamos, se le vino! No le puede salir, no le qué lástima. Se le vino arriba el bobal, no le pudo salir. A ver que está un poquito sentido, posiblemente un golpe capaz, feo en la caída para el Bebo Magallanes. Y está la orden, sí señor. Desde para el palenque 2 le van a hacer correr hasta un gran paso tremendo. Ya da una media vuelta, echando el hombre, lo va buscando el hombre, pero tira después la lejos y espaldeando. Bueno, y tiene tiempo, ese tiempo de jineteada. Qué lástima que agarró para este otro lado. E igual lo trabajó, pero no dio juego suficiente. Mauricio Fromm. Gracias, Pocho. Termina su jineteada. Palenque número. Jordán Rodríguez.
Jordan Rodríguez, contra los Azarillos. ¡Qué gran paso tremendo, sí señor! Ahora sí se enoja el animal. Viene medio quietito en la escuela, pero el hombre es bien sentadito. ¡Ah, potro bárbaro! Ahí está el hombre jineteando. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de jinetear! Bueno, lo pisó. Quédese quietito. Hay ambulancia, ¿no? Sí, sí, hay. Sí. Y bueno, no pisó en la espalda. ¿Cómo hace el perinador? Lo pisó. No me le toquen mucho, calle, que ahí esté, que hay ambulancia, ¿eh? Una lástima, cayó y lo pisó justito el caballo del apadrinador. Matías Gutiérrez, pronto para largar. Matías Gutiérrez sobre el caballo de pelo, está montando los recados orientales. El potro que le van a largar la marca, la sioneada de Andrés Alí. Asienta un potro el poquito en el palo. Lo tranca el capataz de campo, que hacía limpia, legal las sueltas del palenque número uno. Y le van a hacer correr el atador para que el paisano de Poncho Celeste de los Blancos lo entrampe el desatado palenquero. Reniega la rienda, no quiere salir, se va para atrás, no quiere, no se perdió. No lo busque más paisano, que ya está la jinete. Son varios ya los segundos que pierde. Va igual que falló totalmente. Echa la mano a la rienda. Gabriel Lapido. Otro de los grandes jinetes que tenemos actualmente en el departamento de Soriano. El hombre de Azotea de Vera, allá en la ruta 14. El hombre que se crió allá por Potros y Palmas. Está pronto para alargar. Una lleva Tordilla. Palenque 2. Crió ya por la tradición. Manito al poncho. Ahí está Gabriel Lapido. Puesto a pedir suelta. Palenque número 2. Amaca las patas. Pide la suelta. Va a hacer correr la tabla. Y eso lanza la campana. Sale por cobrar el peso vinagre. Para adelante. Una balanza. Se larga por abajo. Se quiebra la pata arriba. Le reniega la rienda. Le da al paisano. Lo paría bien. Santiago Regató. Lo se alcanza. Lo agarra. Fuera la baja. Poncho. Tiempo. Tiempo de jinetear y aplausos. Segurísimo en el basto. Gabriel Lapido, como siempre. Paisano bien sentado en el recado. Falla muy poco cada vez que se sienta el basto oriental. El vinagre los avalanza, las paletas y el paisano lo apuraba en la rodaja. Y una linda imagen ahí con Ramón Fernández y Gabriel Lapido. Para Fabián Bueno. La leyenda de la historia y, obviamente, los que quieren sucederle. Daniel Casafú, pronto para largar. Que fabrica espuelas y cuchillos. Y se va sobre el lomo del potro que le largan del 3 de Daniel Casafú. Ahí contra alambre para recostar. Pecha. Y el aparejador Campería saca el reservado del bozal. Y sin pero ni... Vamos a ver. Fabián Bueno. Llamando a su conchito. Acá me lo calzamos en los fierros a ver qué pasa. Pronto para largar. A ver qué es lo que acontece. Si hay una vuelta de honor, muchachos, vamos a ver si la podemos tapar a esa vuelta de honor. Ahí está, sí, señor, de patita abierta, un ganchazo tremendo, lo veo rosado. Se empezó a enojar, sí, señor. Mira qué linda, vamos, bueno, viejo, no me lo que paisano. Ponchando y ponchando se va a la vuelta sin mucha fuerza y se fue apagando y se apagó. Qué lástima. Joaquín Muríguenes del Tala. Ahora sí, parece que sí. Estamos tirando más la punta de la piola y ahora sí, señores. Bueno, ahí está, ahora sí. Sí, lo sueltan, vamos arriba por Igre. A ver, Santiago, no quiero ver qué pasa. Allá se quiere enojar el animal. Unos saltos largos. Bien sentado el paisano, panchita arriba. Lo va trabajando y tiene tiempo este. Tiempo. Se demora. En el recado oriental, descansan las patas del lado de montar el tostado de Raúl Hernández. Federico Santos. El paisano Santos se la prende, se abalanza en el palo. Sale el campo jineteada. A contra los dos, malo tiene el aire. No hay las patas, afirma. Le echa el poncho al paisano. No puede contra la cinta. Mira que en la vuelta se le ataca el tostado. Lo caga por cortito. A poncho y rodajas. Tiempo. Tiempo de aplauso para Federico Santos. Malo el tostado, medio se quiso apagar, pero lo rascó el paisano con el pueblo. Le tiró con el poncho. Y hace buena nota. Colaboran. Joaquín Pereira, pronto para largar. Así le va a autorizar el que monta el moro capataz de campo, Álvaro Ortiz, brazo arriba, suena la campana, la que auspicia el Papucho Vázquez, pega el orquillazo, asco, ahí que exacto, qué salida, qué abalanza, se abusó arriba, poncha, escuela, se viene los jarrones, se sienta, lo veo, plancha, larga el paisano. Una lástima, doña Lindo. De la gente. Bomba igual, pero lo apretó. Andrés Figueroa, pronto para largar. Ahí está, atención, Figueroa, viejo nomás. No me le afloje, paisano. Y en grampe como pa' buena, ahí está el gran paso. Ah, otro que picó hacia arriba. Ahí se enoja con un salto largo. Con fuerza el animal, osica, se le viene, el hombre le quiere salir. Cuidado con el estribo, paisano, cuidado con los estribos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno.
A dos pies a la mano el poncho, la que va a empuñar en su mano derecha, y se va el pardito Miranda en el moro que largan del 3. Le van a hacer correr. A ver si Miranda pronto para largar. Paisano entrante con fuerza. Ojalá que le precioso moro criollo. Tú se le cortó bien. Ah, bueno, hasta luego. Hasta luego. Precioso va a volver segundo adelante. En terrón. No le dio trabajo al moro. Para... ahí está Juan Lemos, pana, pronto para largar. Juan. Ahí está Juancito Lemos, se le viene un carrerado, se enoja el animal, se plantó a Villar. Vamos, Juan Viejo, no va. Ahí está la jineteada ponchando el hombre. Medio quito las espuelas, pero le va a parar posiblemente. Tiempo, tiempo. Para Juan Lemos. Tiene Palenque 2 que va a venir. Puesto en la rondana. Ya no, pero no le va a Javier Jauregui. En el caballo de pelo gateado. Atado el pronto para alargar de número 1. Que pasta aroma y sabor. Ahí el paisano se cantena al recado oriental para firmarse la pierna que mejor está. Y le van a hacer correr a todo el gateadito para que entrampe el paisano. En trampa. Ay, gateito bárbaro. Ágil el potro busca por abajo, por correa. Se caja lo que arena. El poncho el paisano lo afirma a las espuelas. Busca el tiempo jinetera. Javier Jauregui. Suena la campana. Tiempo cumplido. Saca Marcelo Gallo y anda también el Abelito de Puy. Buena cumplida para Jauregui. El palenque número 1. Omar Eslúzar, pronto para largar. Omar, a ver qué pasa con Omar. Juancito verde, color esperanza en su mano derecha. Aguarda el alero. Ahora sí se lo soltaron al picazo. Ah, otro bárbaro. A ver, esa compañía. Bueno, amigo. Muy buen power. Luego me dijiste. Oscuro picazo, realmente muy buen power. Andrés Pintos, el 23, el que largó. Y el palenquero, el perdón, el campanero, hace sonar la campana. Que se lo suelta el velo que es todo Facundo mío. Osley. Grandota, pronto para largar. El recado oriental, orden de largada. Campana pide el capataz de campo. La campana del Papucho Vázquez. Y nos suena la campana. Y ahí se lo largaron. Y se la cortó bien el bonito. ¡Ah, otro besaco! ¡Ágil besaco! El ponchito va arriba, no las dos favorecitos. España tiene coraje, es atrevido, tiene valor. Se juega de lomo el moro. Al tiempo siga. Siga los aparones y se gana. Aplauso a la gente. Facundo Osley en un potro ágil. Al centro del Facundo campo, Rey. Se buena gente. Y llega el tiempo jineteado. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Palmitas siempre, palmitas. Lunes 30 de abril, martes 1 de mayo de 2018. Palmitas, capital nacional de la jineteada y de la cumbia. Las actividades comienzan el lunes 30 de abril en el ruedo Arturo Coban. Por la noche, el gran festival de la cumbia. Y el martes 1 de mayo, como siempre, más de 200 montas en el día por más de $1.000.000. Se destaca la rueda en pelo por un auto 0 km al primero. Predio ferial, el mayor del interior de la República. El asado con cuero con el sello palmitense. Y el gran homenaje al bagual de la leyenda, al mayor reservado de los últimos tiempos en la República Oriental del Uruguay. El cuervo de los Correa en Palmitas recibe el homenaje. El bagual que supo hacer grande la fiesta. Palmitas, siempre Palmitas. Gomería Nabiliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Nabiliat. Sánchez y Tomás Gómez. Teléfono 220-38. Frutería y verdulería La Cosecha. En Casa Grande, entre Oribe e Ituzaingó, frente al Liceo 3, con toda la calidad y frescura de sus productos y la amable atención de Pablito Gurruchaga. Frutería y verdulería La Cosecha, frente al Liceo 3. Pablito Gurruchaga los espera. Allá en el tiempo del choco peinaba el agua florida. Cuando era linda la vida, era mi escuela un mejor. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adi de Tomasi. A una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. Vuelvo a rejuvenecer.
Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre, que te deja la revista en tu domicilio. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Panadería Facturería Asturiana. Especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero. Torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes. Servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. En Galarza, entre Sánchez y Rodó, Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Somos tu elección. Sabemos que es mejor para estar a tono con lo nuevo para vos. Peluquería Inter. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos de lunes a sábados en horario continuo de 9 a 20 horas. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Carnicería La Lucha, de Hugo Rodríguez, Galarza, Casi Sánchez. Para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Tiempo de hípica será. Bueno, tiempo de hípica, estamos dando las buenas tardes. Luis Delgado, una vez más, bienvenido a nuestra casa y bienvenido a las cámaras de tiempo de hípica. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y bueno, y muchas gracias por también poder darme la oportunidad de poderme expresar lo que va a ser nuestro festival en este futuro 30 de abril y 1 de mayo. Muchas gracias a ustedes. Sin duda que, como siempre, estábamos recién fuera de cámara, mirando un poquito para arriba, viendo a ver qué pasa con el clima, pero por suerte los anuncios son positivos. Ojalá que tengamos un gran evento una vez más en el final de abril y en el comienzo de mayo. Sí, la verdad que el tiempo no se puede mirar. Nosotros estamos trabajando con mucho optimismo y siempre pensando de que no va a llover y que el día va a ser espectacular. Y en base a eso se hace una programación muy extensa para que todas las personas que vengan a Palmitas sigan pensando en venir. Nosotros un poco, la idea ya arrancó el 2 de mayo del año pasado. Primero que nada, ver todos los defectos que tuvimos en el momento para tratarlo de corregir. Hoy por hoy tenemos muy, muy afinadas muchas cosas de no cometer el mismo error que cometimos el año pasado. Se cambió el sistema el año pasado de forma de jinetear. Y bueno, ese cambio de sistema lo fuimos puliendo un poco. Y hoy, siempre pensando en la calidad de la jineteada, si bien el sistema va a ser de que el jinete pone el potro, va a haber una previa el 30 de abril en la cual el jinete va a poner el potro y no va a pagar dentro. Uh-huh. Y por supuesto, el premio va a ser de 15 mil pesos, 7 mil pesos. 15 primero y 7 segundo. Pero el que saque el primero y segundo tiene la oportunidad
el que jinetea en pelo de jinetear por el auto en la tarde del 1 de mayo y el que jinetea la grupa, jinetear por el recabo al otro día. Entonces, a la gente de menos recursos tiene la oportunidad de ganarse jineteando, la oportunidad de poder ganarse un auto cero kilómetro. Nosotros, aparte del hecho de ser Club de Leones, somos una parte que todo esto lo generamos porque es una parte social y nos parece que es importante que tengan la posibilidad de jinetear los que sean buenos, pudientes o no pudientes. Y bueno, y esto me parece que es una forma de poder hacer algo como para que todos puedan más o menos estar participando en alguna de las jineteadas, para mi gusto, en lo que respecta a jineteadas más grandes del país. Sin duda, ¿no? Sin dudas. La actividad comienza el 30 de abril, tempranito, al mediodía ahí, ni bien pase el mediodía, arrancamos con la actividad en el ruedo. Arrancamos la actividad en el ruedo 13:30 y ahí con un tema de pielada. Uh-huh. Pielada, ya están confirmados argentinos y brasileños que van a venir. Tenemos buena estimación de que van a ser 40 montas. Las inscripciones siguen abiertas hasta el mismo momento de la... Las inscripciones valen 500 pesos por pareja y ellos lo que tienen derecho a ganar una moto 0 kilómetro. Y bueno, va a depender un poco la cantidad de parejas que se inscriban. Ya 40 llamadas de 40 parejas confirmadas están. Y si alguno más quiere estar, todavía lo puede hacer. Después de que se termine lo que es el tema de pelada de potros, aparece con las montas, unas 25 montas en la grupa, 25 en pelo y 25 en la grupa. Y ahí sería la previa del 30 de abril porque a las 9 de la noche tenemos lo que se llama el Festival de la Cumbia. Perfecto. Que ahí está todo lo que es para pasar de cumbia, vamos a decir, de las 9 de la tarde hasta las 12 de la noche. Perfecto. Porque a las 12 de la noche tenemos que parar porque al otro día es 1 de mayo y porque al otro día a las 8 de la mañana es la idea. Vamos a parar las cantinas, van a quedar abiertas, pero vamos, de aparte de espectáculo. Porque a las 8 de la mañana la idea es tener un potro atado en el palenque para que de ahí arranquemos a trabajar. Fue un poco la falla que tuvimos el año pasado, que nos costó un poco en el arranque. La idea es que todas las inscripciones el día antes ya van a estar hechas. Estamos puliendo mucho eso, porque una de las cosas que nosotros queremos es que no perder la marca que tiene Palmita, que va a haber jineteada. Desde las 8 de la mañana se sienta hasta las 7 de la tarde. Perfecto. De corrido mirando jineteada. Otra cosa que también hicimos fue bajar el precio de las inscripciones, o los dentros, como se le dice. Porque el año pasado uno de los pecados que cometimos que fueron pocas las jineteadas que hubieron. Entonces esto, al bajar el precio, va a haber mucha más cantidad. Pero ¿qué pasa? Seguimos con el mismo sentimiento de que el jinete, al poner el potro y al poner el dentro, se juega más y vienen los buenos, ¿no? Y hay otra cosa que para mí también es muy importante, que el jinete conoce el caballo y sabe las cosas que tiene, entonces eso se logra tiene mucho más posibilidades de que el espectáculo sea mejor. Entonces, cuando antes hablábamos de que queríamos hacer 4 o 5 montas especiales, yo creo que si tenemos 70 en la mañana y 70 en la tarde por el auto, ¿no? Ya estamos hablando de que tenemos 140, 150 montas especiales. Entonces eso hace de que capaz que no llegamos a las 200 montas como teníamos programado, pero sí 170 montajes de muy buena calidad, porque antes de las 200 se nos disparaban muchos caballos que nos andaban buen espectáculo. Y acá tenemos la posibilidad de que el espectáculo va a ser mucho mejor. Por lo menos se van a buscar, porque los premios son importantes, porque las cosas son grandes. Y como un muy buen antecedente el año anterior, porque Rodrigo Duret, campeón de Palmitas 2017, termina siendo el campeón de la rueda internacional en pelo en el Prado en 2018. O sea que es un muy lindo antecedente también. Y bueno, y otra cosa que también es muy bonito antecedente, Rodrigo Duret va a estar. Uh-huh. En la tropilla de los caballos que jineteó Rodrigo Duret van a estar. Uh-huh. Van a haber 4 de los que salieron campeones, van a estar ya están confirmados que van a estar participando en las categorías. Uh-huh. Gente que participó en Jesús María también van a estar. Uh-huh. Y bueno, Magaláes, brasilero, una delegación brasilera con Carvalho también van a estar. Entonces, perfectamente le podemos nombrar que es una jineteada internacional. Y bueno, y también en lo que corresponde a relato, si bien en esta oportunidad no va a estar el Pato Mendiondo porque fue a hacer otra doma, nos habló con nosotros en muy buenos términos. Va a estar Carlito Figueroa, va a estar Ernesto Barufaldi, contratado un muchacho Martín Duré, de la zona de Cerrillo, que yo lo vi relatando en el Prado y me impactó la forma de relatar. Nosotros creemos
que el relato es el 50% de la jineteada. Sin dudas. Y lo que hablábamos con él, que no le viniera a relatar la jineteada, sino que le viniera a animar la jineteada. Perfecto. Y bueno, yo creo que estamos muy arreglados con Miros Enriqueta, que es lo que nos está promocionando la Vuelta de Honor. Uh-huh. El año pasado teníamos 48 cajas de vino asignadas para la Vuelta de Honor, uh-huh, y no nos alcanzaron. Significa que hubieron más de 48 Vueltas de Honor. Uh-huh. No nos alcanzaron, digo, tuvimos que sacar de otro lado, pero a todo el mundo le dimos lo correspondiente. Y bueno, yo creo que está programado para hacer una fiesta muy linda. Esas son las esperanzas que tenemos y las intenciones que hay. En lo que respecta a comodidad, el parque Arturo Coban está espectacular. Son 13 hectáreas de ruedo y de cosas en las cuales la gente va, estaciona, se acampa, arma sus fogones. Le estamos dando entretenimiento para que la gente vaya y pase bien desde el momento que llegue. El tema de los feriantes también ya está arreglado, que van a estar como siempre, como todos los años. Diversiones para los niños, lo que es la parte de juegos infantiles, electromecánicos, todas esas cosas, castillos inflables, todas esas cosas están armadas. Y bueno, están preparadas las cosas como para que haya 30 vacas un cuero, para que la gente vaya, disfruta y disfrute muy bien del espectáculo. Y una parte central también, con un homenaje, lo poníamos ahí en la publicidad nuestra, de un bagual que sin duda que fue uno de los grandes referentes para hacer grande la fiesta, el homenaje al cuervo. Sí, hace un rato estábamos hablando de él, estábamos hablando justo con Correa, de las cosas que se van a hacer. Uh-huh. Una de las cosas importantes, soltar un caballo en homenaje al cuervo. Hay versos en homenaje al cuervo, uh-huh, de que lo van a hacer, como ya se hicieron en otras oportunidades. Va a haber atenciones para él. Y una de las cosas que estamos pidiendo, que todos los que alguna vez, uh-huh, subieron el cuervo, uh-huh, antes de arrancar la rueda por un auto, porque la rueda del auto se llama el cuervo, uh-huh, una rueda por el cuervo, queremos que estén todos presentes ahí al frente del escenario, porque quisiéramos sacar una foto con todos los que alguna vez, perfecto, montaron el cuervo, y creo que es un homenaje bastante importante para toda su familia y para toda la familia gauchesca, que hoy por hoy en este tema hablamos de un caballo que es tan importante como una persona, y bueno, nos llena un poco de emoción. Luisito, como siempre, muchísimas gracias. Como todos los años vamos a estar con Tiempo de Hípica por allá instalados. Y bueno, el plato está servido. Simplemente redoblar la invitación. La gente ya sabe, palmitas, 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 siempre palmitas. Tiene su sello. Por lo tanto, una vez más, va a ser un éxito. Gracias por estar. Y bueno, te dejamos el micrófono de Tiempo de Hípica para que extiendas la invitación a la gente de acá de Mercedes y los alrededores que ven nuestro programa. Bueno, la verdad que muchas gracias, como lo dije al principio. Y en realidad lo esperamos todos, porque la fiesta es el compromiso, es muy importante. Nosotros estamos dejando todo lo nuestro para que poder atender lo mejor posible a toda la gente que nos quiera acompañar. Y como siempre, haciendo una jineteada, pero pensando no solo que salga linda en el 2018, sino que la gente se vaya con ganas de volver en el 2019. Y así fue, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que eso es uno de los motivos de que hace 44 años que nos llevamos la fiesta medio como haciéndola interrumpidamente, a no ser por algunas cosas de problema mayor que no nos han dejado hacer o por problema de conciencia. Pero bueno, creemos que es importante seguir haciendo las cosas bien. Otro dato que es importante, que para todas aquellas excursiones, ajá, que vayan para allá, el que organiza la excursión y el chofer, ajá, no pagan la entrada y el coche entra dentro del ruedo sin pagar el coche. Es importante que se lo sepan. El teléfono de Jorge, por algún otro más que se quiera seguir inscribiendo en el tema de la jineteada, es 099-537-050. Y cualquier cosa estamos a la orden para lo que precisen y la información que le podamos dar. Impecable. Luis Delgado, entonces, Cruz de Leones de Palmitas, un año más, palmitas, siempre palmitas, con el sello que identifica a la mayor fiesta de jineteadas que tiene el interior de la República Oriental del Uruguay. Adiós.
Audiencia de Tiempo de Hípica, llegando al final de una nueva edición de nuestro programa. Bueno, como decíamos recién en la nota que le hacíamos a Luis Delgado, integrante del Club de Leones de Palmitas, redoblamos la invitación para que este próximo lunes 30 de abril y martes 1 de mayo estén presentes una vez más, como cada año, en la mayor fiesta de jineteada que tiene el interior de la República Oriental del Uruguay. Ahí vamos a estar en Palmitas, como dice el eslogan, Palmitas, siempre Palmitas, un evento realmente fantástico que tenemos por delante y como todos los años, estará en las cámaras de Tiempo de Hípica. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será.